ya hay nuevo campeón. Y es el equipo más ganador que hay en cuanto a copas también en Costa Rica. Y se trata nada menos y nada más que de los Morados del Saprissa. Bueno, así es que un hondureño le da el campeonato a los Morados del Saprissa. Y Michael Chirinos muy contento reaccionó incluso después de haber logrado campeonizar con el Saprissa. Él fue el anotador del gol, del único gol, 1-0 vencieron al Herediano, al Sport Herediano. En un gran partido allá en Costa Rica, Opal también con buen fútbol. Qué bueno por el hondureño, la verdad. Esto nos alegra de que Michael Chirino vuelva a reencontrarse, no solamente con el gol, sino también su forma, que encuentre otra vez esa estabilidad en el fútbol extranjero. Y él mismo lo reconoce, dice que va a trabajar para eso porque confían en él, en el Saprissa, por eso lo han llevado, porque saben que tiene capacidad. Y qué bueno que haya el hondureño Opal en una final como esta, puesto su nombre, anotando ese gran gol que significa un campeonato más para el equipo de Saprissa. Bueno, así es que Saprissa se corona tricampeón tras ganar el partido al equipo herediano. Y ahí está la celebración del campeonato Apertura 2023, la liga de la primera división en Costa Rica. Ya este equipo llega a cuántas, 37 también copas. Igual no, ya pasa, ¿no? Ya le pasa al Olimpia, ¿eh? El equipo más ganador de Centroamérica. ¿O? Sí, el Saprissa. Sí, el Saprissa. No, el Saprissa es el equipo más ganador de Centroamérica. Ah, bueno, así está. Entonces, qué bueno por ello. Felicitaciones para todos los que le van al Saprissa allá en Costa Rica. Ah, así es que un saludo para todos ellos, como también a Panamá. En Panamá también, el CAI de Panamá también es el nuevo campeón del fútbol panameño. Sabemos que tenemos muchas personas que están observando el programa de Sabá Multimedia. Los invitamos a que le den like a la página, que puedan ahí compartirla para que de esa manera podamos llegar a más suscriptores. Así es que esto fue las imágenes de ese gran partido. Ayer vemos ahí a este Bolaños, uno de los jugadores con mucha experiencia participando para el Saprissa, y un Sport Herediano que también dejó todo en el terreno de juego, pero que al final el Saprissa se adjudicó el campeonato en la Liga Tica. Bueno, el Club Deportivo Saprissa con gol de Michael Chirinos logra la Copa número 38, primer equipo campeón de la primera división Herediano en 1921, campeones invictos la Libertad en 1925, Herediano también fue campeón en 1927, la Liga Deportiva en 1941. Y bueno, Saprissa es el actual campeón en estos momentos, derrotando al Club Deportivo Herediano. Cabe mencionar que entonces Saprissa está llegando a la 38. 38, el equipo Olimpia más ganador. Está por querer llegar a la 37. 37. Bueno, correcto. Al frente tiene su más enconado rival, como lo es el Motagua. Así que Saprissa, yo pensé que el finalista de Costa Rica era Liga Deportiva La Juanense. No, pero no es el Herediano, sí, ¿no? Pero mire que bien en Costa Rica, lo han ganado todo. Para la Liga Deportiva viene de ser campeón en la Copa Centroamericana, sí, a través de la CONCACAF. Y ahora en la Liga de Costa Rica se convierte en Saprissa. O sea, esto le quiere decir que los dos grandes de Costa Rica pues están ahí, poniendo el nombre en alto de Costa Rica. Así es que felicidades a todo este grupo de futbolistas, los ticos que también siempre nos envían mensajes, muchísimas gracias. Y a los que le van al Saprissa, vamos entonces a saludarlos allá en la tierra de Costa Rica. Claro que sí, también otro primer partido que se llevó a cabo, primer partido apenas, igual que en Honduras, se fue en Guatemala. Vamos a pasar a otro orden de cosas, ahí el equipo de Comunicaciones está peleando también